Mira, acabamos de llegar aquí, vamos a hacer retiro. Mire, este, atención, banco del país. Este es un cajero que enseña cuánto tiene disponible en pesos, DOP. Bueno, señores, estamos aquí. Aquí está Rey Papeleta. El Jumbo San Pedro Macorís hace su retiro de hoy. Estamos configurando la documentación que hay que subir para estar seguro de quien retira. Vamos a enseñar en breve cómo se hace el tutorial para que sepa cómo se retira la ganancia en efectivo en pesos. También vamos a dejar la descripción, la tasa. Ahí está escaneando su rostro, como puede ver. Para verificar, mira la cámara. Está cambiando. Entonces ahora le tiene que poner el monto. Sí, la cantidad. DOP, peso dominicano. Sí, que son 6.000. Vamos a sacar otro 5, 6. Ok. Ahí tiene un tiempo contando los segundos que va a durar la transacción. Saco un ticket para depositar el Bitcoin. Le acaba de imprimir esta wallet o este QR. Esto es lo mismo que usted escanea desde Binance, desde Coinbase, para transferir los fondos. Entonces ahora él va a transferir, en este caso desde Coinbase, la cantidad que él va a retirar. Y luego vamos a presenciar cómo lo retira. Y ahí está ya la cantidad que él va a recibir en pesos. Dale a enviar. En unos minutos va a poner su clave. En unos minutos vamos a recibir allí. Una pequeña parada. Para comprar unos jabones ahí a un amigo que le dice Negra Pola para bañarse en lo que llegue el depósito. Mira que, miren que lo va a acompañar a retirar 10 mil dólares. Ya te estoy diciendo. No, vamos para allá ahora, vamos para allá hacer el video, ven. Vamos a retirar. Porque ya lo otro fue transacción. Retiro. Vamos a cobrar. O sea, ahora cané, le tiro una foto a él. Entonces, empezamos con dos. Ya, ese es todo, señor. Ese es todo. Ya yo estoy hasta cansado de sacar. A la primera vez por emoción, pero ahí está. Así se retira del cajero de Bitcoin. Este tiene aproximadamente 1 millón, o sea, un Bitcoin disponible, ¿no? 1.483.097. Así que hablamos ahora. Ya.